Difícil resulta para todos olvidar la figura tan particular de un jerezano que con su cámara y trípode a hombros recorría nuestra ciudad en los grandes eventos. Por ejemplo, en la Semana Santa, una imagen que se convertía prácticamente en imprescindible. José Ramón Fernández Lira, lo recuerdan, ¿verdad? Un polifacético del arte, de la investigación, de la enseñanza y todo siempre vinculando su estudio a Jerez. Hoy vamos a centrarnos en un jerezano que con méritos más que suficientes llegó a convertirse en una leyenda. Lo dicho, José Ramón Fernández Lira. José Ramón, o el Lira, para nosotros siempre fue el Lira y lo seguirá siendo porque seguimos hablando de él como el Lira. Era una persona convencida de lo que decía y convincente en sus afirmaciones y en sus argumentos, ¿no? Y la charla con él diaria, digamos que nos subrayaba cada vez más esto. Era muy, muy fácil hablar con él porque siempre daba una razón de lo que nos aportaba. Hombre, le recuerdo como una persona bastante afable, bastante respetuosa, en cierto sentido bromista también, y le recuerdo también por aquí, por los pasillos. Yo no coincidía en la clase, evidentemente, porque tenía una clase específica y los de arte teníamos otra, pero sí coincidía en los pasillos, coincidía en las reuniones, y le recuerdo así, como una persona bastante afable e incluso a veces bromista. Era una excelente persona, ¿no? Y además estaba como muy integrada tanto en la ciudad como en la escuela. Y se podía contar con él para todo, a nivel académico como a nivel personal. José Ramón era una persona al que le pedías algo y lo hacía instantáneamente, algunas veces de una manera insultantemente instantánea. Bueno, como persona realmente la relación que tuve con él fue una relación de familia. Era una persona con la que estaba con él todo el año, no solamente por mi unión profesional o en las instituciones, sino en el trabajo, sino también porque, bueno, pues porque hacíamos viajes juntos. Y la verdad que como persona, una persona realmente cercana, muy unida a aquello que él quería, porque realmente era fiel a lo que quería, era un hombre fiel, siempre fiel a sus amigos, a las instituciones con las que trabajaba, que se entregaba en cuerpo y alma a todo y no le miraba el lado crematístico a nada, sino que lo daba y yo creo que es algo que era un valor en él y que sin embargo podíamos analizar muchos otros aspectos de su vida que no son conocidos por los jerezanos y que únicamente los jerezanos lo ven a lo mejor como el artista que estaba ahí, que con el que se cruzaba por la calle por Vera y poco más, ¿verdad? Yo cuando llegué aquí realmente entré de nuevo y no conocía a nadie y bueno, cuando lo conocí al principio él era un hombre sumamente curioso e interesante en su trato y bueno, pues he aprendido mucho con él. Fundamentalmente en la labor diaria de impartir clases al alumnado y con todas las aportaciones que él, como os decía antes, con su conocimiento casi enciclopédico, pues siempre no lo podíamos tener un poco como ejemplo. Bastante conocedora del ámbito de su labor docente, fundamentalmente en el tema del dibujo, sobre todo en la práctica del dibujo técnico. Yo recuerdo que siempre a los alumnos les he oído hablar del temor que tenían por la enorme exactitud y precisión con la que él pretendía que sus alumnos le entregasen los trabajos y las realizaciones de los dibujos, fundamentalmente. Hombre, y después en el ámbito ya un poco más de índole personal, pues su curiosa faceta como persona a la hora de impartir las clases, de tratar a las personas, bueno, tanto a los alumnos como a los compañeros, ¿no? Él tenía una frase que era muy curiosa y con la que nos reímos siempre todos mucho con el vamos por orden, ¿no? Entonces ya había que ponerse firme y a las órdenes de José Ramón.
que eso es lo difícil, definir a José Ramón. Tenía tantos matices que es complicado definirlo. A la vez podía ser muy autoritario y muy cariñoso, simultáneamente. O sea, podía ser muy, muy, muy profesional y a la vez muy artista, muy libre, muy creativo, ¿no? Yo creo que esa es la definición que le podría quedarle mejor, que abarcaba tantos campos y con tanta intensidad que era José Ramón. Dibujante, académico, cartelista, escritor, lo comentábamos anteriormente, una persona que supo dar ejemplo de la polivalencia más extrema. Una persona bastante polivalente. Yo le recuerdo también mucho en Semana Santa, que siempre iba con su cámara, tenía fotos magníficas de los pasos de Semana Santa, también de lo que es la ciudad. De hecho, también estaba bastante vinculado al mundo de las hermandades, y también hizo y diseñó bastantes cosas para ellos. Y yo creo que sí, que era una persona pues bastante polivalente, en sentido artístico y bastante culta. Además de impartir enseñanza en dos centros, ¿no? Como sabéis, en La Salle y aquí. Él, como diseñador, abarcaba todo un amplio abanico de actividades, ya fuera relacionadas con la Semana Santa, con las hermandades, como a nivel de decorador particular, pues de edificios públicos o de estancias personales privadas. Y un poco también todo, él, yo qué sé, si le preguntaba sobre obra plástica, sobre obra escultórica, vamos, era una fuente de información. José Ramón era polivalente, vamos, por antonomasia, y era capaz de hablarnos de la historia antigua de las cofradías, de la evolución de una cofradía penitencial. No tenía secretos para él el arte, en cuanto a arquitectura, escultura, pintura, digamos, de España y en concreto de nuestra zona del sur, y por supuesto era capaz de hacer obras de arte de cualquier nimiedad. Es decir, desde una portada de libro pequeña hasta sus grandes carteles, extraordinarios carteles, por no hablar el arte que desplegaba con la fotografía. Él me aportó con sus conocimientos y bueno, la redacción que hizo para el libro. Conocí mucho sobre el arte de Jerez, ¿no? Con la ruta del centenario que él preparó, y son cosas que no conocía, y siempre, hombre, trabajando en el campo del arte, pues es muy interesante conocer lo que se ha hecho en tu ciudad. Es su obra, y cuando hablamos de su obra, es su obra en conjunto. Es decir, creo que pocas personas en la historia de nuestra ciudad han cubierto tantos aspectos distintos del arte y de la historia del arte. Muy pocas personas. Él era un humanista, además un humanista con todas las letras, porque realmente era un estudioso y al mismo tiempo era un creador. Y además no le faltaba en absoluto ese aspecto de genialidad, ese ver lo que otros no veíamos. Con lo cual era un personaje excepcional, excepcional por supuesto para nuestra ciudad y excepcional por supuesto para la historia de la ciudad.
De la mano de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir vivencias, en los siguientes minutos les invito a hacer un recorrido por las diferentes facetas que desarrolló José Ramón Fernández Lira. Para ello, vayamos por partes. En principio, nos centramos en el año 1954. Es en esa fecha cuando nuestro protagonista inicia su trayectoria artística y profesional como cartelista. Y lo hace creando el de aquella edición de la Feria de la Vendimia de Jerez. Más tarde llegarían otras obras importantes también, como el de la Feria, el de Semana Santa y otros muchos más, siempre con una identidad muy particular y muy propia de la seña de nuestro protagonista. Tenía una visión muy especial sobre el concepto de cartel. Entonces, lo mismo que en el diseño, tenía una personalidad muy acusada y también había recibido clases o influencias de otros cartelistas muy, muy importantes de aquí de la zona, y también se veía, ¿no?, la mano de sus maestros y su propia personalidad. Yo creo que marca un hito muy importante en la historia del cartel aquí en Jerez. Él era un cartelista, además veía muy bien lo que es el análisis de los aspectos más corrientes, más normales de la obra artística. Incluso dominaba la imprenta. Eso es muy importante para un cartelista, dominar la imprenta. Y él la dominaba, es decir, no solamente dominaba los pinceles, también el trabajo en la imprenta. Y por tanto, claro, no, él desde muy joven, estamos hablando que durante más de medio siglo, José Ramón era una primera figura en el arte en la ciudad, y por tanto sus carteles son esenciales, ¿no? Carteles como, por ejemplo, carteles además que pues después han pasado a otros aspectos distintos. Se me ocurre ese cartel del paso de palio, ¿no?, por detrás, ¿no?, que después ha pasado, por supuesto, a la fotografía, ¿no?, y que se ha repetido mucho en la fotografía, ¿verdad? Con lo cual, realmente es un innovador en todos estos aspectos, y por supuesto con un estilo muy especial. Es difícil encontrar un artista con ese marcado carácter que él tenía. Es un extraordinario conocedor de los espacios dentro de lo poco que da de sí un papel, ¿no? Y también un extraordinario combinador, podemos decir así, de los colores. A mí siempre me llamaba la atención que su pintura o su forma de trazar en el papel era muy característica, y todos éramos capaces de decir: esta portada del libro es del Lira, o esta pintura es del Lira, porque era extraordinariamente característica. Como diseñador, una personalidad indiscutible e identificable en cada rasgo y en cada elemento que utilizaba. Los temas, los colores, la técnica, las composiciones. Desde lejos se veía que era un Lira, como él decía, no necesitaba firmar con más, era un Lira, dejaba su sello en todo. Les comentaba al inicio de nuestro programa que era habitual
encontrarse con José Ramón Fernández Lira, por ejemplo, durante la Semana Mayor jerezana, buscando la instantánea, el momento. Pero no solo en Semana Santa, prácticamente durante todo el año. Así, de esta forma, llegó a conseguir lo que podemos catalogar como la mayor enciclopedia visual con la que cuenta nuestra ciudad en la actualidad. En este aspecto es lo mejor, por la variedad y por la minuciosidad. Alguna vez que presentamos su obra o que hablamos de él en alguna ocasión o lo presentamos antes de una conferencia, en concreto solíamos decir que él tenía la capacidad de ir mirando por la calle hacia arriba. Es decir, si uno ve las diapositivas que en miles que nos ha dejado José Ramón, pues nota que él no iba mirando a la misma distancia nuestra. Era una persona alta, pero no tan alta como para ver los cimacios de una portada. Es decir, tenía esa gran capacidad de ver un objeto de arte en toda su dimensión y, por tanto, ser capaz de reflejar con su foto los mínimos detalles. Y eso está prácticamente Jerez en diapositiva, hasta en las mínimas cosas que se le puede imaginar a uno. Él siempre estaba con su cámara a cuesta y sobre todo hizo varios visionados de la imagen particular que él captaba de la Semana Santa tan conocida, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía eso, su visión. Y de vez en cuando montaba algún visionado, no solo para los compañeros, sino también para los alumnos y eso. O sea que él además difundía su obra y nos hacía partícipe de ella. Sigo bastante lo que es historia de Jerez, en arte también, y conocemos sí bastantes cosas gracias a todo su legado y también al legado fotográfico de diapositivas, de fotografía suya, que ya es un patrimonio bastante considerable y bastante interesante realmente. Además que es algo que también él lo hacía por vocación, porque incluso él se jubiló en 2001, creo recordar, y yo hasta hace poco lo veía realmente haciendo las mismas fotos, la misma cosa, yendo a hacer fotos de iglesia, hacer fotos de paso de Semana Santa. O sea, que más que un trabajo o algo así, era una afición, una vocación realmente. Es documental. Su imagen de Jerez, lo que él ha dejado como la imagen de Jerez, forma parte de los archivos, es la memoria. Yo le decía muchas veces que él era la memoria con patas, porque es que era capaz de recordar cualquier imagen de Jerez en cada momento, la capacidad, y después como fotografía, buena, muy buena. Aunque él llegó a la fotografía realmente tarde, es decir, cuando él llevaba ya pues 30 años prácticamente dedicado a la pintura, al cartel, él llega a la fotografía tarde, llega a los años 80, y llega de una forma muy curiosa, porque tenía que dar clases de historia del arte, y él en aquella época pues no había suficientes materiales pedagógicos para dar esa asignatura. Entonces él se hizo con su propio material pedagógico. Entonces aprendió a hacer fotografías. Entonces, realmente por volumen y por el legado que ha dejado a las generaciones de jerezanos, por supuesto, es la fotografía. Pero una fotografía además que veremos que es esencialmente analítica. Es decir, si queremos ver cualquier carácter, cualquier aspecto, cualquier detalle de la historia o de cualquier calle de la ciudad de Jerez, pues tenemos que ir
a su fondo documental, porque su fondo documental lo tiene todo prácticamente. No sé cuántas fotografías tienes, son muchísimas. No sé cuántas porque no soy de matemáticas y me pierdo con los números, ¿verdad? Pero son muchísimas. Yo recuerdo que una de las últimas obras que le publicamos en el Centro de Estudios y que realmente después dimos unas clases, unas conferencias y unas clases con él, unas ponencias con él, fue precisamente un recorrido por Jerez a partir de su obra fotográfica. Y realmente pues recorríamos todo, detalles como, no sé, como llamadores a puertas, ¿no? O como balcones, ¿no? O como fustes de columnas, ¿no? O como esquinas, simplemente, ¿no? Con lo cual, realmente, en el apartado que yo creo que Jerez, el jerezano de a pie más le va a recordar será seguramente por su aportación a la fotografía, por supuesto.